Sigamos con las herramientas de colores de GIMP. Mediante colores, posterizar, en el cuadro diálogo que nos aparece, podemos reducir el número de colores manteniendo el parecido con las características de la imagen original. El deslizador de niveles de posterización va de 2 a 256 y nos va a permitir disminuir los colores hasta un nivel que nosotros consideremos adecuado. Cancelamos. La siguiente herramienta del menú colores es desaturar. La herramienta de saturar puede convertir todos los colores de la capa activa a los correspondientes niveles de grises, pero difiere de convertir la imagen a escala de grises en dos aspectos. Primero, solamente funciona sobre una capa activa y segundo, los colores de la capa están en modo RGB con tres componentes. Esto quiere decir que puede pintar nuevamente sobre la capa usando un color para ello. Si aceptamos y elegimos una herramienta de dibujo con otro color diferente, de grises, podemos comprobar que esta imagen sigue manteniendo la información de los canales de color rojo, verde y azul. Es decir, sigue siendo una imagen en formato RGB. Deshacemos. Mediante Control-Z, Control-Z. Y vemos otra herramienta de color del menú colores. Mediante colores, invertir. Conseguimos el negativo de la imagen. Invierte los valores de los colores y brillos de los píxeles de la capa activa como si la imagen se convirtiera en un negativo. Las áreas oscuras se vuelven claras y las claras se vuelven oscuras y las tonalidades son reemplazadas por sus colores complementarios. Deshacemos mediante Control Z, desplegamos de nuevo el menú colores y elegimos inversión del valor. Esta opción difiere de la anterior en que únicamente se invierte el valor luminosidad de la capa activa o selección. El tono y la saturación no se verán afectadas.